Gracias por venir nuevamente. Estamos ya en el tercer día de nuestra actividad. Dos días ya bastante fuertes, bastante emotivos. Y como le he dicho siempre, posiblemente hemos venido tarde, pero ese es el gusto que tenemos nosotros de bailar. Yo les he dicho que cuando alguien ya no pueda, hasta ahí terminó su compromiso. Hasta ahí vayan a descansar a casa y estar ya renovado para el siguiente día, ¿sí? Al final de cuentas, el patrón tiene que llegar con sus parachicos a la casa. Posiblemente en años anteriores hemos llegado más temprano, pero les digo una cosa, y a pesar de que salíamos más tarde, a las 10, 10 y media, en otras ocasiones veníamos más temprano, pero eran menos parachicos, ahora son muchos. Este año sentí la cantidad de parachicos enorme como nunca lo he sentido, y eso me da gusto porque pues al final de cuentas esta tradición va en aumento, pero sí queremos que todo sea con respeto con ese traje que ustedes están portando. El momento en que se visten, ya les dije, queda José, Mario, Juan, Pedro, María, inclusive, porque son mujeres también que se visten, que se quedan ahí y se convierten ustedes en el ente inmortal que es el que lleva el traje puesto en estos momentos. El parachico no solo es el traje, es todo completo. Una serie de elementos que van conformando porque es parte ya de nuestra vida, ¿sí? El parachico baila por ese sacrificio que le da sentido a la vida. Hoy vamos a bailar, es muy importante porque vamos con los sentimientos encontrados, porque vamos a ir a un lugar especial en el Panteón Municipal. Muy importante hoy. Quiero que tengan en cuenta eso, a que vamos allá.
vamos a encontrarnos, a reencontrarnos nuevamente con aquellos que perdieron la vida en pandemia y con los que perdieron la vida mucho más atrás. Es el momento de tener esa oportunidad de estar con ellos un momento. El patrón le baila a muchos. La ausencia de mucha gente en casa también hemos visto, y es desgarrante cuando vemos una familia quebrantada por la ausencia de un ser querido que ya no está. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero también es esa parte sensible de motivar a nuestros compañeros, a nuestras familias, a las casas donde pasamos a bailar. Esa es nuestra actividad que tenemos que hacer. Como yo le decía, el parachico no solo es baila por gusto, baila por fe, baila por devoción, baila por ese sentimiento que tiene para poder fortalecerse a sí mismo y estar en un momento de que en todo el año nosotros tenemos un trabajo, tenemos familia, tenemos, queremos salud, queremos, y aquí se muestra todo esto de pedir y agradecer por la vida. Así que hoy es un día importante porque vamos a ir hasta el Panteón Municipal y quiero que ustedes vayan con ese respeto que merecemos todos y con el respeto que se merecen nuestros ancestros que hoy ya no están con nosotros. ¿Sí? Así que hoy 18 nos toca nada más salir de aquí del barrio, vamos a San Jacinto, pasamos a la iglesia a recoger la bandera de felicitación de San Sebastián, comemos y ya nos vamos directamente buscando rumbo a Santa Lucía, San Miguel, Santa Elena y al Panteón. ¿Sí? Es un recorrido más largo, pero más tranquilo, más emotivo, en donde ya llevamos el control nosotros. Llevar banderas, no, el control no lo llevamos nosotros, lo lleva toda la gente que viene en la procesión. Los parachicos que no, a veces no entendemos si van de los lados, obstruyendo el paso de los que llevan banderas. Pero bueno, no podemos renegar de nada. Al final de cuentas es una fiesta. Todos vamos contentos, todos vamos en ese grupo único. Es un solo grupo. Y eso es lo que a mí hasta el momento les agradezco por toda esa fortaleza que tienen ustedes para que aguantemos todo un día bailando. Y aquí están, llevamos 3 días y aquí están ustedes conmigo. Les agradezco mucho y vamos a iniciar nuestro recorrido el día de hoy. Gracias, jóvenes. We'll be right back.
Thank you.
Oh, my God.